arrancamos. Empecemos por Neto Volpi, nuevo portero del Deportes Tolima. Hay mucha gente que no entiende. Es un portero que le ha ido bien en Colombia. Sí, es cierto. En América le fue muy bien. Sí. Muy bien. En el Pasto yo creo que también. Sí, ahí da el salto. Yo creo que ahí usted sabe que el Pasto siempre da esos buenos jugadores para que el América después los vea y los compre. Y después de dejar Peñarol a final de año, no se sabía qué iba a poder suceder con su situación, porque pues todos sabemos estaba como agente libre. Sale de ahí, estuvo dos temporadas y no tenía equipo. Había llamado la atención de América de Cali cuando se dio la salida de Graterol y no sabían si lo iban a reemplazar para darle competencia a Diego Noboa. Y lo que nos hemos enterado desde el día de ayer es que en el fin de semana se cerró la negociación, le dieron los tiquetes, estuvo el domingo en Bogotá y el lunes se dio su traslado hacia Ibagué para convertirse en el futuro portero del Deportes Tolima, solo para, en principio, los 5 partidos que le quedan al conjunto pijado en Copa Sudamericana. O sea, en la Liga no estaría. En la Liga no puede estar, porque el mercado de transferencias cerró más o menos el viernes 31 del mes pasado. Sí, por lo tanto, ya no se puede. Era jugador libre. Yo creo que se pudo haber dado. A lo mejor la negociación empezó ahí. Y ante las pocas oportunidades que no se le dieron a Neto Volpi, que había sido, a lo mejor, se rumoreaba que podía llegar al fútbol brasileño, finalmente no se da. Ese mercado sigue abierto para jugadores con y sin contrato, pero ante pues el inicio de la Liga del Brasileirao. Y ahora lo que nosotros hemos podido conocer es que va a llegar entonces al Tolima. En principio el contrato sería por un año, solo podría jugar hasta junio en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, perdón, solo competencia internacional, y después ya lo podrían inscribir para el segundo torneo. Sí, es una apuesta que hace Tolima por el torneo internacional. O sea, la llegada de Volpi es apostarle fuerte al torneo internacional. El tema es... Se ha dado en... Yo no creo que sea muy común en Colombia, se ha dado en otros países. Yo recuerdo cuando Boca llevó a un jugador colombiano. Ahora se me escapa el nombre. Pero lo llevó solamente para disputar una Copa Libertadores. Puede ser, por ejemplo... Yo a Gerardo Bedoya. Sí. Lo llevó Boca solo para disputar Copa Libertadores. Recuerdo. ¿Se acuerda de Carlos Lampe, el portero boliviano? Sí, Boca hizo lo mismo porque tenía una ausencia en la portería y quería reemplazarlo con el boliviano, ni siquiera como portero titular, sino con portero suplente. Entonces Neto Volpi llega a la Liga al Tolima. Con Vargas y cuando se recupere Cuesta. De acuerdo. Y torneo internacional con Volpi. Sí, porque lo de Chaverra también está ahí en duda, ¿no? Y mala si suerte, dos porteros, Juan Camilo, que en teoría van a ser los titulares, van a estar 2-3 meses, pues evidentemente iba a necesitar ese refuerzo en el arco y ya lo consiguió el Deportes Tolima. Incluso ayer lo vimos, ¿no? En la transmisión. Sí, hay varias gente que se tomó fotos con el brasileño. Nuevo jugador entonces del Deportes Tolima para Copa Sudamericana. Es un contrato especial, además.